con los que se encuentran en esta concentración, un rotundo rechazo a los recortes que este ministro, el señor Bert, con la mayoría absoluta del PP, va a llevar a cabo. El gobierno estima reducir entre 2010 y 2015 la inversión en educación del 4,9% al 3,9% del Producto Interior Bruto. Hay que destacar que las inversiones de nuestro país en educación ya eran lamentables. Estábamos muy por debajo de la media europea. ¿Cuánto dinero supone? 10.000 millones de euros en 5 años. La misma cantidad que inicialmente han decidido destinar para apoyar a Bankia. Es decir, recortamos en educación para apoyar a los que han generado desde la más absoluta irresponsabilidad esta crisis. El gasto en educación no ha sido el que ha generado la crisis. No ha sido lo que se ha gastado en educación. ¿Cómo lo vamos a notar en los centros? Destacamos algunos de los aspectos que han sido aprobados el pasado 17 de mayo en el Congreso de Diputados. Aumento del alumnado en las aulas. Primaria pasaría de 25 a 30 alumnos. Secundaria de 30 a 36. Bachillerato de 35 a 42. Pudiendo alcanzarse la cifra de 46. ¿Se imaginan ustedes la situación? De entrada nos encontramos con un problema físico. Las aulas de muchos centros que se han construido en estos últimos años se han hecho aplicando la normativa que consideraba máximas otras ratios. Por ejemplo, en los centros de secundaria de estos últimos años, sus aulas se construyeron para albergar un máximo de 30 y no 46 como puede estar previsto en bachillerato. ¿Creen ustedes que vamos a poder atender al alumnado como se merece, atendiendo a su diversidad? ¿Creen que vamos a atender los distintos ritmos de aprendizaje? No. Les decimos que no. Es más, en algunas situaciones patéticas no podrán ni ver de forma adecuada la pizarra a todos los alumnos del aula. Se aumentan 2 horas más al horario del profesorado. ¿Qué va a suponer? Menos dedicación a la preparación de las clases, correcciones de pruebas y trabajo. Nosotros no solo trabajamos en los centros educativos, trabajamos y bastante en casa. Bastante. También va a suponer que en los centros, para poder ajustar los nuevos horarios y plantillas, tengamos que impartir materias para las que no tenemos formación adecuada. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que la de matemáticas podrá dar plástica, sin saber la de matemáticas nada de plástica. A ellos no les importa que no aprendan. ¿Qué va a ocurrir con las sustituciones del profesorado? Va a ocurrir más de lo mismo. Se empezarán a ocurrir a partir de los 15 días. El alumnado será atendido por el profesorado de guardia, cuya finalidad es garantizar seguridad, en ningún caso impartir las clases del profesorado ausente. Esas se perderán. Se elimina también la obligatoriedad de ofertar en bachillerato los 2 itinerarios, ciencias y letras en los centros. ¿Qué va a suponer? Nos encontramos que vamos a tener la misma demanda, pero menor oferta. Esto provocará el desvío involuntario del alumnado a otro centro, fuera de su municipio, o tendrá que cursar la modalidad no deseada. Y con respecto a la formación profesional, se ofertarán insuficientes plazas. Esto supondrá la imposibilidad de proseguir estudios de un número considerable de alumnos y sobre todo de estudiar lo que quieren en concreto. Otro aspecto
que queremos señalar, otro aspecto que queremos señalar es el aumento de las tasas académicas en la universidad, disminución del número de becas y el endurecimiento de las condiciones para acceder a ellas. Queda muy clarito lo que va a suceder, dificultades para aquellos estudiantes con problemas económicos. Todo lo expuesto indica que lo que está previsto es un auténtico atentado a la enseñanza pública, como nunca habíamos visto. Este ataque supone recortar el futuro de nuestros jóvenes. Por ello, la Asamblea de Docentes de Lanzarote vino a esta manifestación y seguirá viniendo, diciendo, en defensa de la enseñanza pública,